orar. Padre Celestial, damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por darnos esta oportunidad de estar aquí una vez más, Señor. Padre, gracias por guardarnos, por cuidarnos, Señor, por todas las cosas, Padre. Estamos aquí, Señor, porque te necesitamos, Señor. Queremos estar a cuentas contigo, Señor. Visítanos, Padre, háblanos, Padre. Te necesitamos, Padre, ayúdame a mí en este lugar, Señor. Y todo lo que se haga, Señor, aquí sabemos que es para agradarte, para servirte, Señor, en agradecimiento a todas las cosas que vamos a hacer, Señor. Padre, para honrar tu santo nombre. En el nombre del Señor Jesucristo pedimos que tú nos visites. Amén. ¿Pueden tomar su lugar, hermanos? Vamos a alabar al Señor. Espero no confundirme mucho aquí con la guitarra. Amén. Vamos a decirle, more en mí. Thank you.
amén. Amén. Nos ponemos de pie, hermanos. Vamos a dar paso. Nuestro hermano encargado de la ofrenda. Vamos a orar. Padre celestial, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por hacerte presente aquí en medio nuestro, Padre. Como parte del servicio, Señor, vamos a recoger los diezmos y las ofrendas, Padre. Bendice al dador alegre y al que no lo puede, Padre, provee los medios para poder hacerlo. Sabemos que detrás de todo esto, Padre, tú tienes, Señor, Padre, aquellas promesas que tú derramarías, Señor, bendición, Padre. Lo hacemos sobre revelación en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Estoy confiando. Amén. Vamos a orar por las peticiones. No tengo ninguna aquí escrita, pero el Señor conoce cada petición. Amén. Vamos a orar. Padre celestial, estamos agradecidos, Señor, por ser tú nuestro Dios, Padre, nuestro pronto auxilio, Padre. No tenemos palabras para agradecerte, Señor.
Padre, pero queremos servirte, vivir para ti, Señor. Perdona nuestras faltas, nuestros equívocos, Padre, porque sabemos que te fallamos, Señor. Padre, concede las peticiones de tus hijos, Señor, conforme a la fe que hay en cada corazón, Padre. Sabemos que si tú no estás en nuestras vidas, si tú, Padre, no estás en nosotros, Señor, nada sirve, Señor, hacer las cosas que podamos hacer, Señor. Padre, queremos hacerlo bajo tu guianza, Señor. Llénanos de ti, de tu palabra, de tu Espíritu Santo, Señor. Agradecido, Señor, por cada uno de mis hermanos, Señor, que tú los guardas, los proteges, Señor. Pedimos, Señor, de antemano a nuestro hermano Rodrigo, a su familia, que se han ido de viaje, Señor. Seas tú con ellos, Señor, guardándolo, Padre, y donde ellos se encuentren, Padre, seas tú, Padre, con ellos, y sean de bendición donde quiera que ellos se encuentren, Padre. Y nuevamente tú puedas traerlos, Señor, con bien, aquí juntamente con nosotros, Padre. Pedimos, Señor, Padre, sabiendo que ya tú ya lo concediste en la cruz del Calvario, solamente danos fe para poder recibirlo, Señor. Llénanos de ti, de tu palabra, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. ¿Pueden tomar su lugar, hermano? Vamos a cantar unos par de minutos más. Vamos a decirle, la alabanza a Dios cambia las cosas. 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 Han caído, ejército vencido, presos liberados es porque han cantado. Muros han caído, ejército vencido, presos liberados es porque han cantado. Prueba reverá, prueba reverá, la alabanza a Dios cambia. Prueba de verá, prueba de verá. Con aceite mi lámpara. Que yo quiero servirte con amor. Un aceite de mi lámpara, Señor Jesús, tú eres mi vida, Señor Jesús, tú eres mi amor, salvaste mi alma perdida, por eso te canto con el corazón, salvaste. Eso te canto con el corazón. Dios de nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Aunque se traspase los montes a la mar, aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. Que la tierra tiemble, tenemos que cantar. Cielo y tierra pasará, mas tu palabra no pasará. Cielo y tierra pasará. No pasará. No pasará. Dame fe, oh Señor, dame fe. Dame fe, oh Señor, yo te dame fe. Dame fe, oh Señor, dame fe. Dame fe, oh Señor, yo te pido. Porque hay cadenas que romper, hay victorias que obtener.
cada día, cada hora, dame fe, porque hay cadenas que romper, hay victoria que obtener, cada día, cada hora, dame fe, amén. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre, amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a recibir la palabra del Señor. Señor Jesucristo les bendiga a cada uno de ustedes. Le damos la bienvenida a este lugar. ¿Por qué no voltea y saluda a su hermano que está a su lado? Le da la bienvenida a este lugar. Aleluya. Saludamos a aquellos hermanos que nos ven a través de la transmisión de distintos lugares. Un Dios los bendiga a cada uno de ellos. Vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a entrar rápidamente a la palabra del Señor en el libro de Santiago, el capítulo 1. Libro de Santiago, capítulo 1, el versículo 2. Cuando cada uno de ustedes lo tenga, vamos a decir amén. Libro de Santiago, capítulo 1, el versículo 2 al versículo 6, dice así en el nombre del Señor Jesucristo: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada,
porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Oremos a Dios. Buen Dios, te damos las gracias, Padre, por este día que nos ha regalado. Gracias, Señor, por estas alabanzas que hemos entonado, Señor. Creo que se ha armado la plataforma, Señor, para poder recibir, Padre, tu palabra en nuestros corazones, Señor. Bendícenos, Padre. Yo me aparto de este lugar y que sea tu Santo Espíritu hablándonos a cada uno de nosotros, Señor. Bendice a nuestros hermanos que están a través de la internet. Eso te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Se pueden sentar, hermanos. Bueno, en esta hora vamos a compartir sobre un tema de la cual venía meditando, y vamos a estar compartiendo al respecto de algo que el hermano Branham habla, y es sobre la desesperación. Así que en esta noche vamos a compartir de un tema llamado desesperaciones. Y vamos a estar metiéndonos profundamente, por el tiempo tan corto, vamos a compartir al respecto de algo que el hermano Branham habla, y es sobre la fe y el amor. Ahora, dice el hermano Branham que la desesperación viene por falta de la esperanza. ¿Qué es la esperanza? Estudiando un poco profundo, dice la parte científica, dice que la esperanza hace parte de la fe. Ahora, si usted y yo nos ponemos a mirar la palabra y estudiar, dice que la fe hace parte de la esperanza. Porque la esperanza es cuando usted tiene, a ver, es cuando usted no ve eso, pero usted sin embargo quiere lograrlo. Usted tiene una esperanza sobre algo. La fe conlleva lo mismo. Ahora, dice esto, y si nuestro hermano nos ayuda con la lectura, por favor. Dice esto en el libro de Santiago, el versículo 2. Amén. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. A ver, otra vez. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ahí. Ahora, ¿será que cuando usted y yo estamos en prueba, estamos en dificultades, tenemos gozo? ¿Verdad que es difícil? Cuando Dios nos aprieta, hermano, ¿será que decimos, oh Señor, gracias Padre por esta prueba que me das? ¿Verdad que no? ¿Qué empezamos a decir? Oh Señor, tú conoces mi necesidad, tú conoces lo que yo estoy pasando, ¿verdad? Pero mire lo que dice la palabra de Dios: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Es algo complicado, hermano. Así nosotros querramos, hermano, decir, no, hermano, es que esa prueba está muy difícil. Esa tentación, hermano, que yo paso vez tras vez, día tras día, hermano, es algo tan difícil, yo lo veo tan complicado, hermano, a veces que yo me veo muchas veces que no soy capaz de avanzar, hermano. ¿Qué le hace a usted pensar eso? Cuando la fe está, cuando la esperanza está,
Usted dice, a ver, tened por sumo gozo. Entonces, cuando viene la prueba, cuando viene la dificultad, ¿cómo debemos estar? Algo difícil, ¿no? Algo difícil, hermano Lucas. Eso no es fácil, hermano. Imagínese que, hermano, muchas veces nosotros a veces expresamos cosas y a veces no tenemos el conocimiento de lo que nosotros decimos. Muchas veces nosotros decimos, oh Señor, dame paciencia. Y viene Dios, hermano, y le da la prueba a usted de paciencia. Y después usted y yo le empezamos a decir a Dios, Dios, ¿pero por qué me mandas esta prueba? ¿Verdad? Ahora, sigamos el siguiente versículo. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ay, ay. Entonces, viene la fe. La fe se produce mediante está la prueba. O sea, sí o sí, la fe tiene que estar. Sí o sí. No es, es que quizás, es que de pronto, considerable. No. La fe tiene que estar sí o sí. Después de que viene la prueba, esa fe que usted, póngase usted ahí, esa fe le va a hacer producir a usted, ¿qué? La paciencia. Ah. Es que no, usted, hermano, usted no sabe, la hermana o el hermano, sí. Hermano, qué complicado. Es que entender al hermano, pero es que hermano, yo trato de ponerme los zapatos. ¿Tiene usted paciencia? Mire, hermano. Por eso viene, primero viene la prueba. Cuando usted y yo estamos en esa prueba, debe producirse una fe. Al producirse esa fe, debe producirse una paciencia. Entonces, cuando está esa paciencia, usted dice, ah, ya ahora sí entiendo. Ahora ya sé por qué es que el hermano tal y tal cosa. Ahora es que ya sé por qué la hermana tal y tal cosa. ¿Verdad? Pero mire, hermano. Cuando estamos en esa prueba o cuando estamos en esa situación, muchas veces empezamos a razonar. Y aunque nosotros intentemos tener paciencia, del otro lado tenemos el razonamiento. El razonamiento, dice hermano Branham, dice que el razonamiento viene parte de la incredulidad. Porque cuando usted y yo razonamos, estamos dudando. Entonces, viene esto, hermano. Mire, cuando usted y yo intentamos tener paciencia, intentamos entender a nuestro hermano, a nuestra hermana, razonamos. Y como decimos en Colombia, sin querer queriendo. Entonces, mire, hermano, lo tremendo que es el diablo. Cuando usted intenta ponerse en los zapatos del hermano, dice, hermano, es que yo lo entiendo, yo lo comprendo, pero el otro lado está su razonamiento. Dice, pero es que el hermano podía hacerlo un poco mejor, ¿verdad? Es que el hermano
Entonces empieza a haber un razonamiento sobre el hermano, pero sin embargo estamos teniendo paciencia. Sin embargo estamos teniendo fe. Ahora, sigamos con lo que sigue en el versículo 4. Mas tenga la paciencia su obra completa. Ay, ay, ay. Mas tenga la paciencia, ¿qué? Su obra completa. ¿Qué nos está queriendo decir ahí, hermano? No es que, es que quizás el hermano me comprende. ¿Será que estamos haciendo la obra completa? Pero cuando usted y yo, hermano, tenemos esa fe, tenemos esa paciencia sobre el hermano, le decimos, hermano, lo comprendo. Yo sé. ¿Sí o no? No lo digo yo. Leámoslo otra vez. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos. Ay, ay, ay. Vamos por partes. Ahora, entonces, viene la situación. De la situación sale la fe. Ahora, esa fe produce una paciencia. De esa paciencia, ¿qué pasa? Empieza a formarse algo perfecto. Entonces, cuando empieza a formarse eso completo, entonces empezamos a armar el cuadro. Y empezamos a comprender que en nuestra vida necesitamos tener fe. Y es una palabra muy pequeña, hermano, pero que en la vida espiritual es algo importante en nuestras vidas. Por eso es que muchas veces pedimos las cosas, muchas veces oramos y las oraciones no son escuchadas. Porque, hermano, realmente cuando usted y yo tenemos fe, esa fe tiene que producir una paciencia. Y cuando esa paciencia está, hermano, esa paciencia tiene que producir algo tan perfecto que usted dice, Señor, que se haga tu voluntad. Pero muchas veces nosotros no nos basamos en base a la voluntad de Dios, sino que queremos hacer nuestra propia voluntad. Y ahí es donde viene lo inadecuado, hermano. Porque a veces hacemos las cosas y creemos que la voluntad de Dios, pero resulta, acontece que no es la voluntad de Dios, es la voluntad del hombre. Y cuando esa voluntad del hombre está, hermano, pareciera que las cosas van bien, pero las cosas no van bien. Ahora, seguimos con el siguiente versículo. Leamos el versículo 6, por favor. Pero pida con fe, no dudando nada, porque... Ay, ay. ¿Otra vez? Pero pida con fe, no dudando nada. Ay. ¿Pero pida con qué? ¿Será que tenemos que dudar? ¿Será que usted cree que si usted le pide algo al Señor... ¿con fe? ¿Dios se va a olvidar de usted? Dios va a estar ahí, hermano. Simplemente nosotros debemos aprender a tener paciencia. Pero, hermano, yo comprendo que estamos en una edad donde todo lo queremos ya. Y la humanidad, vez tras vez, generación tras generación, va a querer las cosas así.
y es que yo necesito y tiene que ser ya. Y así muchas veces pasa en nuestra vida. Y por eso, hermano, mire, muchas veces nuestras actitudes, muchas veces nuestra atmósfera, muchas veces la forma en cómo hablamos, muchas veces la forma como pensamos, va en base a la desesperación que tenemos del momento. Cuando usted y yo entramos en esa desesperación, significa, hermano, alerta. Alerta. ¿Sabe por qué? Porque cuando entramos en desesperación, significa que la esperanza, la fe, se ha empezado a ir. Ahora, ¿por qué les digo esto? Mire lo que dice el hermano Branham. En el mensaje Desesperación, Desesperaciones, en el párrafo 48. El mensaje de Desesperaciones, párrafo 48, dice este el hermano Branham. Dice: yo creo que la razón por la cual no tenemos desesperación es por falta ¿de qué? ¿De quién? Yo pienso que el amor de Dios produce ¿qué? Ahora, hermano, nosotros en nuestra vida nos estamos preocupando, hermano, no digo que esté mal, pero nos preocupamos hoy día más por las cosas materiales que por las cosas espirituales. Y por eso es que nuestra vida vez tras vez va decayendo. Hoy nos preocupamos más por el... No, mire, tal cosa. Ojalá, hermano, así mismo nos preocupáramos por nuestra vida espiritual. Mira, hermano, si nosotros ve tras ve nos vamos relajando, no nos preocupamos por conllevar una vida digna del Evangelio, el rapto cada vez se va acercando más y más. Ahora, la pregunta aquí está: ¿quiere usted irse en el rapto? Ahora, ¿a cuántos les gustaría saber si realmente quiere irse en el rapto o no? No recuerdo en este momento, y me disculpan, el mensaje, pero hermano Branham dijo esto. Dijo: si no tenemos fe para sanidad divina, mucho menos tendremos fe para rapto. Si hoy, hermano, hoy nos viene una enfermedad y esa enfermedad, hermano, nos doblega, ahora pasemos a la vida espiritual. Cuando esa enfermedad llamada incredulidad llega a su vida o llega a mi vida, cuando esa enfermedad llamada chisme, cuando esa enfermedad
empieza a llegar a nuestra vida, póngale usted lo que quiera, hermano. Empieza a llegar a nuestra vida y empezamos a decaer, y a decaer, y a decaer. ¿Quería usted que queríamos entrar en desesperación? Ahora vamos a poner en la parte fácil. Cuando usted y yo tenemos fiebre, ¿verdad? El doctor nos dice: mire, usted necesita este medicamento. Vaya, tómeselo de este horario y tómeselo juicioso y va a ver el resultado, ¿verdad? Usted llega a su casa y usted coge el medicamento y usted se lo toma. Ahora, ¿por qué usted hace eso? Porque usted tiene fe en lo que el médico le dijo, es porque eso le va a ayudar. Ahora, en la parte espiritual, hoy Dios nos está queriendo decir de que es tiempo de entrar en desesperación. La enfermedad que tengamos nosotros dentro de nosotros, ya sea odio o lo que sea, hermano, es tiempo de entrar en desesperación y actuar. El medicamento, hermano, ya lo tenemos. Ese es el medicamento para la novia. Tenemos los extractos, hermano, del hermano Branham. Es un medicamento para su vida, para su alma. Pero hoy, hermano, es tiempo de entrar en esa verdadera desesperación. Porque si no actuamos el día de hoy, el día de mañana va a ser tarde. Muchas veces nosotros, no, el Señor entenderá. No, hermano, porque muchas veces nosotros queremos actuar y queremos hacer ver a Dios como nuestro abuelo, un abuelo alcahueto. No, Señor, nosotros no somos nietos, nosotros somos hijos. Y al ser hijos de Dios, Dios, sea como sea, nos va a corregir. Sea como sea, hermano. Dice esto el hermano Branham: yo pienso que el amor de Dios produce desesperación. Si Dios está en usted, la señal morando en usted, y usted ve que la condición de los tiempos y la gente ahogándose en pecado como lo están, eso lo llevará a la desesperación. Yo creo que lo hará. Ahora, la palabra dice claramente, si desean anotar esto, en Gálatas 5:6, que la fe obra por el amor. ¿Ven? La fe obra por el amor. Y la única manera en que usted puede tener fe es al tener el amor primero. Entonces, ¿qué produce la fe? El amor. Por eso, cuando usted y yo decimos: oh, hermano, yo lo amo, pero usted se lo dice sinceramente. Porque el hermano Branham dice de que cuando nosotros decimos las cosas sinceramente, eso da bendición hacia la otra persona. Pero, hermano, ahí es donde entra lo que leímos. Cuando usted y yo tenemos esa paciencia completa, entra algo perfecto. Y al tener eso perfecto, nosotros no vamos a poder decirle al hermano: hermano, yo lo amo, hipócritamente. Porque muchas veces nosotros podemos aparentar cosas.
Podemos decir cosas aparentes, uy hermano, es que usted es el mejor, y por dentro, uy hermano, usted le falta. Dígame, ¿de qué nos va a servir a nosotros engañarnos cuando hay un Dios que todo lo sabe? De nada sirve, hermano, que usted y yo nos engañemos, nos mostremos sonrisas falsas, cuando Dios sabe lo que usted tiene en su corazón. Por eso muchas veces venimos a los servicios, hermano, y salimos igual. Porque no venimos con una actitud correcta. Porque no venimos, hermano, como decía el hermano Rodrigo el domingo, cuando vengamos a este lugar, vengamos con una actitud correcta, vengamos consagrados, hermano. Porque si nosotros no venimos a un lugar de estos consagrados, no venimos con objetivo de lo que usted y yo queremos, vamos a salir igual. Simplemente vamos a venir a un lugar de estos a cumplir. Pero más no vamos a venir con un objetivo. ¿Qué es lo que tú quieres, Señor, para mí? Yo vengo aquí, Señor, para que tú me hables. Por eso, hermano, tenga esto claro. Cuando usted y yo vengamos a un servicio, ore usted por la persona que va a traer de la palabra del Señor. Ore usted por esa persona y dígale: Señor, necesito que tú me hables el día de hoy. Tú sabes lo que yo necesito. Y créame, hermano, que usted va a venir con un objetivo y Dios nos va a hablar. Dios nos va a hablar, porque no crea que aunque uno esté aquí parado, hermano, muchas veces Dios lo corrige a uno mismo. Porque no solamente se trata de la persona que se para acá y a predicar, no, hermano. La persona que se para acá también le corta, hermano, porque la palabra es una espada de doble filo, hermano. Y a uno mismo lo corta al entrar y al salir. ¿Cuánto le damos un gloria a Dios? Seguimos, dice: la fe obra por el amor, y la única manera en que usted puede tener fe es al tener el amor primero, porque después de todo, la fe es el incentivo del amor. Un incentivo, eso es exactamente lo que es la fe. Es un incentivo para amar. Ahora, usted, si usted no tiene amor, no puede tener fe. ¿Ve? Mire, hermano, el amor y la fe conllevan el uno con el otro. Ahora, no sé si alcancé a coger esa parte del extracto donde el hermano Branham. El hermano Branham hablaba al respecto de la fe y el amor, y lo que conllevaba a cuando el esposo le decía a la esposa, le decía: mi amor, tú eres la mejor cocinera. ¿Verdad? Y cuando el esposo le dice eso a la esposa, se lo dice de una manera que le dice, o sea, se lo proyecta, hermano, ese amor. Pero dice el hermano Branham, pero ese amor tiene que conllevar esa fe, porque cuando está el amor y la fe, conllevan a uno mismo, y eso conlleva a hablar sinceramente. Entonces dice el hermano Branham: usted no podría mentirle a su esposa diciéndole: oh, qué almuerzo tan bueno hiciste el día de hoy, ¿verdad? Y usted cuando la come y usted dice como por dentro: uy, no, esto le faltó sal, esto le faltó tal cosa, ¿verdad? Pero usted le habla sinceramente, usted coge prueba y usted dice: mi amor, esto está buenísimo. Usted es la mejor cocinera del mundo, ¿verdad? Dice el hermano Branham, de esa misma manera conlleva hoy la iglesia, es decir, la novia del Señor con el Señor Jesucristo. Los dos se llevan, y dice el hermano Branham, dice: cuando usted
le habla a Dios, usted le dice, oh Señor, qué maravilloso eres tú. Qué agradable eres tú. ¿Verdad? Y usted se levanta y usted le dice, Señor, gracias, Padre, porque puedo ver la luz del día. Gracias, Señor, porque tengo este aire donde puedo respirar. Hermano, las cosas tan mínimas que muchas veces nosotros ni siquiera, hermano, la pasamos por alto. ¿Cuántas personas hoy en día, hermano, están desesperadas en su vida, en su alma? Porque tienen ese vacío en su corazón. Pero usted y yo lo tenemos todo. Lo tenemos a Él. Y con Él es más que suficiente. ¿Cuántas personas hoy, hermano, están desesperadas en un hospital? ¿Por qué no pueden respirar por sí mismos? Y usted y yo, hermano, aquí podemos respirar sin necesidad de nada. ¿Cuántas personas en este momento han perdido sus manos? Y usted y yo, por la gracia del Señor, podemos decir, Señor, gracias. Pero hermano, la desesperación hace de que nosotros realmente valoremos lo que tenemos. Porque cuando no hay desesperación, todo nos vale cero, hermano. Todo nos da igual. Pero cuando la desesperación está, se activa algo, se activa la fe, se activa el amor, y hay algo que lo une y hace que eso sea sincero. Oh, mire lo que dice el verso 50. ¿Cómo puede usted tener fe en su esposa si no la ama? Si eso es filio. Ahora, ¿cómo será en el ágape para con Dios? ¿Cómo podrá existir si usted no ama a Dios? Si usted dice que ama a su esposa y nunca se lo dice, y nunca se sienta y le crea el amor, se lo expresa, la besa, la abraza y le dice que ella es la mejor cocinera de todo el país. Y todo lo que ustedes saben y cuán bella es y cuánto usted la ama. Si usted no hace eso, ella nunca lo sabrá. Es así, de esa manera. Si en verdad usted la ama, ¿sé lo qué? De esa manera es como lo hacemos con Dios. Cuando le amamos, se lo decimos. Nos sentamos y le adoramos. ¿Ven? El amor nos impulsa a eso. O sea, hermano, que hoy necesitamos desesperación. Necesitamos tener esa desesperación en nuestra vida. Cuando usted vea, hermano, que esa fe, ese amor empieza a irse, active eso. Dígale, Señor, perdóname, Padre, porque me he empezado a alejar. Y empiece a entrar usted en razón. Entremos en razón. Mire, hermano, cuántas cosas están pasando a nivel internacional y muchas veces no nos damos cuenta. Pero la palabra del Señor se está llevando a cumplimiento, cosa tras cosa, hermano. Llegará un momento, hermano, donde el rapto sucederá. Y yo quiero irme. Yo quiero estar preparado. Yo quiero estar preparado para eso. Pero ¿qué necesitamos hoy, hermano? La desesperación. Pongámonos en pie, hermano. Vamos a orar al Señor, pidiéndole que nos ayude, que nos dé esa fe, que nos dé ese amor que necesitamos. Oremos a Dios. Buen Dios, gracias, Padre, por tu palabra. Padre, porque ella es la que nos alienta, nos ayuda a poder seguir avanzar, Señor.
Gracias, Padre, porque tú eres un Dios, Padre, poderoso, un Dios maravilloso, un Dios único, que quizás el mundo quiere hacerlo pasar como un Dios histórico, pero Señor, creemos, Padre, que tú estás vivo, Padre, porque creemos que tú estás en nuestros medios. Señor, sé que tú estás en medio de nosotros, Padre. Ayúdanos, Señor. Mira cada mano que ha sido alzada. Padre, tú conoces la necesidad que tenga cada uno de tus hijos, Señor. Provéele a aquella persona, Señor, que necesita de ti. Padre, quizás está enferma, quizás está cansado, no tiene fuerzas para seguir, para avanzar. Ayuda a esa persona, Señor. Ten misericordia de cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a poder seguir, avanzar, sin importar lo que venga, Señor, que podamos estar parados en la brecha, Señor, y avanzar. Ayúdanos, Señor, a tener esa fe perfecta, Padre. Ayúdanos a tener ese amor perfecto, Señor, y poderte amar a pesar de tantas cosas, Señor. Amarte, Señor, como deberíamos amarte a ti, Padre. Te damos las gracias, Señor, por este servicio, y la honra y la gloria sea para ti, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. El Señor Jesucristo les bendiga, hermanos. Ayúdame a ver.
bendito sea su nombre, amén. Vamos a orar para ser despedidos, mas no de su presencia, amén. Seguimos cantando, aleluya al Señor. En esta vida esperamos la victoria. Padre celestial, damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Padre, por hablarnos directamente a nuestros corazones, Señor. Salimos agradecidos por tu presencia, Señor, en nuestras vidas, Padre. Contentos, Padre, llévanos con bien a nuestros hogares, Padre. Y si es tu voluntad, poder estar aquí nuevamente el próximo servicio, glorificándote tu santo nombre. Salimos agradecidos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, hermanos. En esta vida esperamos la victoria. En esta vida esperamos la victoria. Aquel Señor, el mismo nos dará. Después iremos a tarde, donde se goza de la vida. Aleluya, 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 pero libra del Señor. Muchas moradas Jesús ha prometido, de las que dijo Dios iba a preparar, dejando huellas por siempre en el camino. Amado, ya nos vamos a quedar. Aleluya, aleluya.